gagne sur deux, Philippe. Il y a un autre coup sur deux. Tiens. 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 Tu me tires cette corde, tu me la tires, tu l'attends. Je l'attends. Mais alors c'est pas mou. Hein. Plus. Oui, tu l'attends à fond. Je pas plus. Attends. T'en as avec la main. Lâche le descendeur, t'en as avec la main. Je fais une clé sur des. Stop. T'en as assez ? Attends. Bon. Non. Bon. Tu vas monter? Ouais, tu vas monter. Ouais. Et un frottement. Ça fait hésiter, ça fait bien. Attention, go. Tu vas tellement monter, j'ai failli m'éclater quand ça roche. Celui-là et l'autre, après je le fais. Thank you.
A más de 1000 años de distancia, vuelven a la luz los testimonios conjugados del hombre y su obra. Despojos de huesos y piedras labradas, entremezclados, como para recordarnos que más allá de las entrañas frías y oscuras de la tierra y la muerte, la obra que perdura en ruinas y cuevas es la expresión pura, primordial, del más sincero amor a la vida. ¿Y por qué habría de comer y beber y también abrir su camino en las sendas del más allá, al difunto querido, admirado o temido? Le acompañaban los rezos, por supuesto, las plegarias, los cantos tristes y las voces del dolor confiadas al viento. Y también su comidita, los granos y las herramientas para molerlos y los recipientes para guardar el agua. Y las armas para cazar y defenderse, juncia para la fogata, cosas todas de la vida, cosas imprescindibles y tan próximas a uno como la mismita ropa sobre el cuerpo, y tan perecederas aquellas como este. Thank you.
Buenas tardes, estamos con Carlos Silva, director del INAH en Chiapas. Estamos ahorita en la cueva del Tepesco del Diablo, el cual hemos hallado algunas vasijas y nos va a dar unos comentarios aquí el arqueólogo Carlos Silva. Efectivamente, esta cueva es, como muchas otras, una cueva seca del cañón del río La Venta, cuevas que se forman dentro de la roca caliza en las grandes, sobre los grandes precipicios, sobre los grandes cortes de la piedra. Esta cueva había sido inaccesible durante siglos, se conoce como el Tapesco del Diablo, puesto que tiene un tapesco de palos, ¿sí?, en uno de los accesos, y finalmente ha sido alcanzado por un grupo de alpinistas franceses con otros compañeros mexicanos, y encontramos una serie de hallazgos arqueológicos de gran valor. Encontramos una gran cantidad de enterramientos, ollas, vasijas, altares con ofrendas, y hemos podido observar que por las características de este tipo de cuevas, que son secas, donde penetra realmente muy poco la humedad, se han conservado materiales orgánicos que normalmente no se conservan. En este caso tenemos restos de canastos, tenemos restos de jicalpextles, tenemos restos de textiles y también tenemos una especie de tambor de madera, una especie de teponashli. Entre las otras piezas de cerámica también tenemos algunas piezas de cerámica polícroma, decorada con la técnica del cloisonné, y también hemos encontrado algunas vasijas labradas en piedra, ¿no?, en particular en ónix y en alabastro. Bueno, Carlos, ¿y qué importancia tiene este hallazgo, el hecho de que sea un lugar inaccesible tan alto, una cueva que donde se tiene que uno subir bajo cuerda? ¿Qué importancia tiene todo esto respecto al hallazgo tan importante que se acaba de descubrir? Bueno, realmente aquí puedo comentar que las cuevas eran utilizadas como lugares de refugio y también como lugares de enterramiento. En este caso, esta cueva, aunque ya conocida desde hace muchos años, puesto que se ve desde el río, realmente está en un lugar inaccesible, sobre de la pared, y aparte está disimulada, puesto que está tapiada con muros de bajareque, es decir, de lodo, piedra y palos, ¿no? Realmente el acceso fue muy difícil. Es la primera vez que yo subo por una cuerda a esta altura y realmente es impresionante. Pero por otro lado, esta ha sido la única manera de que estos datos y estas piezas se conserven durante tanto tiempo sin ser saqueadas. Merci beaucoup. Pour monter, nous avons mis 4 jours de travail. Je travaille acharné. Oui, c'est-à-dire que c'est à peu près sur une 30-35 mètres, on a dû planter ce qu'on appelle des spites. On se sert de ça tout le temps en sens spéléo pour descendre. Et il faut se dire que pour planter un spit, on prend 20-25 minutes selon la difficulté de la roche et comment on le plante, parce qu'on le plantait surtout le plus haut possible pour gagner le maximum de terrain. Et je crois qu'on a planté combien de spites, Philippe, sur la paroi? Une quarantaine de spites en général. El descubrimiento ese que hemos realizado, bueno, más bien fue por parte de los franceses. Sin ellos jamás hubiésemos logrado llegar acá. Yo en lo particular practico la espeleología, y fue gracias a ese deporte que en unión con ellos se pudo hacer este hallazgo, ¿no? Como verán, aquí tenemos partes del equipo, todos para poder llegar aquí fue un largo trabajo. Se llevaron como 4 días de labor intensa de estar poniendo spits sobre la pared, y pues finalmente llegamos aquí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Más que todo, cabe recalcar que este lugar había sido inaccesible espeleológicamente, aunque ya se conocía a través de mucho tiempo, desde los abuelos y bisabuelos conocían este lugar para un paseo y conocían el Tapesco del Diablo. Era inaccesible hasta ahora con la tecnología moderna. Es impresionante la leyenda que había acerca de esto. Hasta ahora se descubre la realidad de las cosas. Ahora podemos ver que era una tumba, como lo dijo el arqueólogo. Es importante notar que hay una gran cantidad de semillas, ya que esta gruta lo habitaron murciélagos en las grietas, que es su comida preferida.
Bien, pues para finalizar diremos que esta cueva localizada en el Cañón de la Venta dentro del municipio de Ocoso Cuautla, gracias al trabajo de los amigos franceses, gracias al trabajo de la gente de aquí de Coita y de nuestros amigos de otras partes de la República, nos va a permitir conservar estos materiales arqueológicos para enriquecer el acervo cultural de los museos de Chiapas. Como subimos, ¿no? Viste que está sentado. ¿Qué? No, está abajo. Le gustaban las cosas bellas de la vida, las flores, las estrellas de la noche y el rocío del alba, la amistad, el amor, el trabajo. Sí, el trabajo bien hecho, capaz de transformar un modesto jarrón doméstico en una ofrenda digna de los dioses, en un gesto de adoración, una reverencia hacia las fuerzas que nos dominan y un profundo e inquebrantable y universal respeto a la muerte, a sus muertos. A lo largo de su historia, de su paso en este mundo, el hombre ha dejado una trilla. A veces es la mismita huella de su pie marcada en la arcilla de alguna remota caverna del Neolítico. Más seguido y próximo a nosotros son sus obras, los edificios por supuesto, las obras de arte, la música, la pintura, la literatura. Así conocemos sus gustos. Amamos lo que él amó y descubrimos al fin que no fue tan diferente de lo que somos. Thank you.
Mira la cantidad de mazurcas. ¿Cómo se siente usted después de haber trasladado estas piezas ya al Museo Regional? ¿Está feliz? Pues realmente nos sentimos satisfechos de que las piezas hayan sido traídas ya y de que aquí estén seguras, y aparte nos sentimos optimistas porque el futuro de la investigación es muy promisorio. Tenemos una hacha de madera, tenemos restos de cordeles, tenemos restos de petates, ¿no? Un pequeño resto de textil, y mediante el estudio de estos objetos se puede conocer mucho de la tecnología de los pueblos antiguos. Las características climáticas de la región, en el municipio de Cosocuautla, han propiciado que en algunas de las cuevas que se formaron en la caliza se den condiciones secas que permiten la conservación del material orgánico. Gracias a eso, conservamos artefactos de la vida diaria que normalmente no se conservan, como es el caso del peine. De los petates, el canasto, como es el caso de la sandalia. Y de algunos otros materiales. Por otro lado, también se hallaron restos de plantas comestibles, como es el caso de una gran cantidad de olotes de maíz, y por otro lado, las semillas que están muy bien representadas en el canasto funerario. El canasto funerario merece una mención especial, pues es la primera vez que se encuentra dentro de la arqueología del sur de México un canasto con esas características de ofrenda que el difunto llevaba para facilitar su tránsito al inframundo. Vendría un día, una noche, Kukulcán, el bienaventurado, el dios benévolo, por los aires. Y entonces su pueblo lo reconocería, sí, y sabría que con él habría llegado el fin, junto con el principio de toda cosa, para siempre. Entonces juntaría los huesos esparcidos y los recuerdos y las ofrendas, y el hombre del maíz ya no tendría ni hambre, ni sed, ni necesidad de prender fogatas, porque ya no habría ni tinieblas, ni miedo, ni destino, solo hombres verdaderos, Halashwinik, y estarían juntos a su Dios. ¿Por qué habrían de temer entonces?